Por lo tanto, se lleva un 5.2. ¡Dale, Bandele! Ok, siguiente, Papachuca. Uy, bajó. Esperamos mucho de vos, Chugar. Vamos a ver. Ay, se le tiene miedo, viejo. Ese salto le tiene miedo, Chugar. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos a ver, Larbar. Es una buena técnica, enrollar los brazos. Se tira hacia atrás. Su salto es bueno, pero extiende mucho los brazos. Pero después los encoge para salpicar poco y logra entrar al agua con poco salpicadura. Así que Papachuga se lleva un 6.3. Pero el nivel de dificultad fue menos que la del diablo. Ok, siguiente. Siguiente turno de Paterna. Vamos a ver qué inventa Paterna. Vamos a ver si hace la misma del diablo, pero si a él le sale mejor. Veremos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Oh. Hubo problemas técnicos ahí. Veamos. Y apuesto que le gané a Paterna. Hubo problemas técnicos ahí. Se lanza. El estirón es malo porque se impulsa con un solo pie. Logra llegar al agua y cae muy mal. Él lo que quería hacer era un clavado, pero terminó cayendo con la panza. Por lo tanto, por el nivel de dificultad, pero le salió mal, se lleva un 4.9. Yo creo que si le doy más adelante, si le doy más velocidad a la hora de impulsarme, creo que hay que alcanzar dos puertas. Yo creo que sí. Ok, siguiente, échele. Si hubiera sido la mejor pirueta en el aire, allí sí iba. Ajá. Vamos a ver, ¿qué trae el chele? A la una, a las dos y a las tres. No sé qué fue eso, pero por el nivel de dificultad y le salió mal, se lleva un 3. ¡Dale, Ganele! ¡Es oportunidad! Ahora vamos con la participación de Lipe, el hombre de agua. ¡Lipe Mijíbar! ¡Grande babo! ¡Ay, no, qué va! ¿Qué va a hacer, Lipe? Ok. Sí, camisa, Lipe, te va a estorbar la camisa. Sí. Te va a estorbar a la hora de hacer la técnica. Mire, hay un pechudo. A la cuenta de tres, Mr. Pecho. Uno. Dos. Tres. ¡Oh! ¡Ey! ¡Es una vara! Sale bien, entra bien al agua, salpica bastantito, por lo tanto el nivel de dificultades de los básicos se lleva un 3. Siguiente, Henry. Pues la Wendy, hoy te entiendo por qué estás enamorada de Henry. Mira, ve qué. Ok, a la cuenta de tres. Los lentes, vos. Quítate, hombre. Sí, no, ahí dejarlo. Ahí dejarlo. Ay, Dios, ya los perdió. Uno. Déjala, déjalo. Uno, dos y tres. ¡Henry, Henry, Henry!
lo perdiste. Dale, nada, para que te quite miedo. Hola. Si hubiera calificado y queda más risa este. Ah, sí. Ya casi iba a ser. Pero bueno, que ya le quitó el miedo. Por el nivel de dificultad que fue espalda y quiso hacer una... quiso dar un doble flip horizontal. Uy, uy, uy. Por lo tanto, se lleva un 1.5. ¿Cómo qué? Bien hermoso, mira, es lo que le gusta a la Wendy. ¿Qué dice? Es lo que le gusta a la Wendy, pues. ¿Qué dice? Mira, a ver, si vos hubieras salido en la película de Barbie, fueras Ken. Ok, continuamos. Ahora vamos con Sapo. Es alguien que está acostumbrado a hacer este tipo de saltos profesionales. Y a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Oh. Vamos a ver la repetición. Salta, doble salto. Mala salida. Se impulsa un poco mal. Cae demasiado re mal. Por lo tanto, se lleva 1.7. ¿Ah? No, no, no. Le ganaste a... No. ¿Por qué me quieres mojar? No. 1.7. A continuación, tenemos la participación especial de Chico. Y todo dice, Chico, 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 Chico. Ahora vamos con Lulo. Lulo. Armando. Armando. Omar. Con agua sucia. Miren, no. ¿Por qué no los tira todos ellos así para que quede más solo en la piscina? Al mismo tiempo. Cabal. Ok, listo. Vamos con la participación de Armando. No, de allá, papá, allá, de lo alto. Pero no le va a poner ahí. Ay, no, ay, no, me volteo. Lo tremendo. La cara, no va a hacer que me puye los ojos. No. Ya. Ok. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. Bien, vamos. Ey, mejor hubiera hecho el águila, valora. Voy a llevar menos puntos por la nivel de dificultad. Buen salto, buen clavado. Lástima que salpica demasiado. Por lo tanto, la calificación es de 5.4. Le ganó a Julio, le ganó a... No, porque yo a mí me montaron un punto por el segundo salto. Ok, turno de las chicas. Vamos a comenzar con nada más y nada menos que Katy. Mi mamá. Ahí lo hace bien. Katy. Ok, vamos a ver qué intenta esta chica. A la cuenta de tres. No la piense porque no hay momento para pensarla. Quítense de ahí, por favor. Uno, dos, tres. Bien, bien. Vamos a ver el bar. El salto, la salida la hace bien.
se estira, lleva un pie adelante, se toca la cabeza y vamos a verlo segunda vez. Ey. Ey, ahorita lleva la de oro, mamá. Ni gracias, me dio. La de oro se va para... Hay que dejar que gracias, no quiero yo. Ok. Por el nivel de dificultad... ya escuché. Por el nivel de dificultad, que es una vuelta hacia atrás, el salpicudo no estuvo tan bien que se diga, pero por el nivel de dificultad, tomando en cuenta que son mujeres, le vamos a poner un 6. Por el momento le lleva la medalla de oro. Y a continuación vamos a tener a nada más y nada menos que Carmen. Se me perdió la cadenita. ¡Vamos, Carmen! A que salga la sola. Carmen, yo la salvo. A la cuenta de tres. Ya sabe, no hay tiempo para pensarla. No importa cómo caiga porque es una sola oportunidad. Uno, dos, tres. Buena. Vamos a ver, dejen la que ya sabe nadar. Pero bien, lo intentó por lo menos. Vamos a ver, nivel de dificultad, salida bien. Lastimosamente la vuelta no se la alcanzó a dar por el miedo, pero casi logra caer de picada. Así que por el nivel de dificultad se va a llevar nada más y nada menos que un 4. Nosotros quizás tenemos lumbago, viejo. ¿Por qué? ¿Cuánto la espalda? ¿Ahorita de la caída? No, hace... ¿Qué lumbago? ¿Lo que tiene tu nana? No, lumbago es como insuficiencia renal en los riñones. Ah, no, hombre, eso no es eso. Lumbago en la espalda, aire. Golpe, aire. Ok, continuamos.